El campeón de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Gary Russell Jr., con 32 años, ha peleado 6 veces en los últimos 5 años y recientemente aseguró a The Last Stand con Ryan Custer que ha llamado a varios de los que se supone que son alguien para enfrentarlos y no se ha logrado pactar un enfrentamiento. Creo que la razón por la que me ves competir una vez al año es porque muchos de estos peleadores, muchos de estos promotores y gerentes no sienten que esté en el mejor interés de poner a su luchador o el mejor interés de estos luchadores para entrar al ring conmigo, dijo Mister. También, Russell afirmó que no está satisfecho peleando solo una vez al año, pues me encantaría poder competir y mostrar mis habilidades. Simplemente jugar las cartas que se traten, sostuvo Gary, quien tuvo su última pelea en febrero del presente año, cuando derrotó a Tuxot Niambayar por decisión unánime. Con esto, Russell, quien ha hecho carrera en el peso pluma, confesó que está dispuesto a subir de peso para tener peleas y oponentes adecuados, pasando de 126 a 130 o 135 libras. Si alguien tiene algo hábil que decir de su boca en cualquier otra categoría de peso, también estoy dispuesto a encontrarme con ellos a mitad de camino, afirmó. Incluso, a principios del 2020, Russell desafió al campeón de peso welter y libra por libra Terence Crawford, pero su pelea más factible podría ser contra Gervonta Davis, en una contienda de alto riesgo. Lucharás contra un Yuriorkis Gamboa, pero no contra un señor Gary Russell Jr. Suenas como si estuvieras poniendo excusas. Venderíamos en cualquier lugar, DC, Maryland, Virginia. Elige la arena y todos, su madre y su abuela estarán allí para presenciar cómo le doy una palmada en el culo. Lo sabes y Floyd Mayweather Jr. lo sabe, sentenció Gary.